Boa tarde a todas e a todos. A mim me cumpre estar no meio de duas pessoas representantes de distintas cátedras, a Vitória, da Cátedra México aqui do SESI, e a Rosalva, que está na Cátedra Simão Bolívar em Cambridge. Nós hoje estamos aqui para assistir a palestra da Aida, seguido de comentários da Vitória. Aida Hernandes é doutora em antropologia pela Universidade de Stanford, professora investigadora, ambas, aliás, investigadoras do Centro de Investigação e Estudos Superiores em Antropologia Social do México. Atualmente ocupa a cátedra Simão Bolívar no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge. É periodista, acho que podemos dizer assim. Se formou no ofício de jornalista, como se diz, e tem assumido esse desafio de aproveitar essa experiência para criar novas formas de disseminação e difusão de conhecimento, do conhecimento partilhado, que hoje nós tivemos a oportunidade de discutir na entrevista Alice, que em breve vai estar disponível, um conhecimento produzido com outro, um processo de desconstrução e de produção coletiva e colaborativa de pesquisa, que de certa forma será o que também a Aida vai ter chance de nos apresentar, no seminário que vai se intitular Possibilidades e Limitações da Justiça Internacional para as Mulheres Indígenas, uma experiência de litígio ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Do meu outro lado temos a Vitória, aniversariante. A Vitória, como nós já sabemos, tivemos a oportunidade de assistir a aula inaugural do doutoramento, que foi por ela proferido. Está aqui no SESI, no âmbito da Cátedra México. A Vitória natural da Argentina, uma brasileira do lado de uma argentina, mostrando que as colaborações são muito mais. É licenciada em História pela Universidade Nacional de Tucumã, mestre em Sociologia Rural pela Universidade de Wisconsin, doutora em Ciências Sociais, uma antropóloga e uma socióloga, é investigadora do CIESAS desde 1987. Foi docente na Universidade Autônoma de Nuevo León, Universidade Autônoma de Puebla, Universidade Veracruzana, El Colegio Michoacán, CIESA e na Universidade de Oklahoma. Coordenou a licenciatura em Antropologia do CIESAS Golfo pelo convênio de CIESAS Instituto Nacional Indígena. Tem trabalhado na linha de investigação da antropologia jurídica e é aqui que elas se cruzam e estão aqui para nos discutir isso. E ambas com um imenso trabalho que na área de sociologia jurídica crítica do SESI nós temos favorecido, que é a discussão do pluralismo jurídico crítico e da ecologia de saberes na justiça e no direito. Não tendo mais o que dizer, graças a elas duas por venirem, por estar cá. Muito obrigada. Quero começar pedindo desculpas por não ser capaz de dar esta palestra em português. Espero que a maioria dos participantes podem entender meu espanhol mexicano. E, bueno, quero agradecer de maneira especial ao Dr. Boaventura de Sousa por la invitação e a minha colega e amiga Vicky Chenó também por la hospitalidade e a Elida. As reflexões e o trabalho que les quero apresentar el dia de hoje são parte de uma trajetória académica y política más amplia en la que me he estado moviendo siempre con un pie en la academia y un pie en el activismo y los dilemas que esto implica muchas veces frente a una academia que descalifica la investigación que se hace en el proceso de un compromiso político con los movimientos sociales, pero también a una descalificación a la investigación académica y a la apuesta del trabajo académico desde los movimientos sociales. Entonces ha sido una trayectoria que se encuentra en este entrecruce y a partir de la cual yo estoy convencida de que la crítica, la teoría crítica y la reflexión crítica sobre la realidad es fundamental para el impulso de movimientos sociales y viceversa, que el crear conocimiento en diálogo con proyectos colectivos, no solo pelear contra una visión positivista del conocimiento, sino que nos permite conocer de una manera distinta y aproximarnos a la realidad de formas mucho más complejas que quienes asumen un posicionamiento aséptico a la distancia muchas veces no tienen esa posibilidad.
y es desde este posicionamiento político y epistemológico que he venido trabajando en ámbitos de la justicia desde una reflexión crítica del derecho, pero manteniendo una permanente tensión sobre esta reflexión del derecho y esta utilización de las posibilidades del mismo en un ámbito crítico. Y quiero platicarles sobre esta experiencia más o menos reciente que he tenido de acompañar el proceso de un litigio internacional en la Corte. Y bueno, pasaré a combinar un poco la presentación con este, un texto que he preparado para el día de hoy. El texto que estoy leyendo es una versión resumida de un texto mucho más amplio que es parte de un proyecto colectivo en el que participo con otras colegas de CIESAS sobre el impacto de las reformas constitucionales multiculturales en el ámbito de la justicia y lo que las posibilidades y limitaciones de estos ámbitos. En esta ponencia quiero reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones que conlleva el litigio internacional para que mujeres indígenas accedan a la justicia en el actual contexto político y social latinoamericano. Basado en el análisis de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me propongo abordar la manera en que los discursos y prácticas de estas dos mujeres, que son las dos que aparecen a la derecha en esta fotografía, han desestabilizado los discursos liberales sobre el individuo y los derechos de las mujeres que prevalecen en el ámbito de la justicia internacional. Asimismo, voy a analizar la apropiación que Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú y las mujeres de su organización han hecho de discursos de derechos humanos y de los espacios de justicia internacional como herramientas para denunciar la violencia, el racismo y la marginación económica que viven ellas y sus comunidades. Ante la preocupación de que los discursos de derechos humanos se estén convirtiendo en nuevas formas de control para que las protestas sociales caigan bajo el dominio del derecho del Estado y contribuyan a la construcción de concepciones neoliberales de persona, este estudio se propuso analizar las complejidades que conlleva el proceso de vernaculización de los discursos de derechos humanos en contextos de violencia militarizada y de falta de acceso a la justicia. En marzo del 2009, fui invitada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinola, y por el Centro de Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, a realizar un peritaje antropológico para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si el concepto de peritaje se entiende en portugués. Expert Witness Report, sí. En el caso de la denuncia de dos mujeres indígenas, Mepas, del pueblo Mepao, Tlapaneco, que fueron violadas por efectivos del ejército mexicano en el estado de Guerrero. Uy, quién sabe cómo muevo esto. Bueno, ella, la compañera que está a la izquierda es Inés Fernández Ortega, la compañera que está a la derecha es Valentina Rosendo Cantú. Ambas pertenecían a la organización del pueblo indígena Mepa y fueron violadas sexualmente por militares en febrero y marzo del 2002. Hablamos de un proceso que ha llevado más de 10 años, un proceso muy largo del que les voy a contar ahorita. Desde entonces han luchado a nivel nacional e internacional para encontrar justicia y para denunciar los efectos que la militarización del país está teniendo en la vida de mujeres indígenas y de sus pueblos. Sus voces han denunciado el uso generalizado de la violencia sexual como estrategia neocolonial y como herramienta de desmovilización política contra los pueblos indígenas organizados, porque no es un caso aislado. Esta es una punta de un iceberg en la que vemos en todo lo largo del país que muchas mujeres que participan en procesos organizativos, y en el caso de ellas dos, específicamente Inés, estaba creando el área de mujeres al interior de su organización y se convierten en víctimas de la violencia sexual por parte de las fuerzas represivas del Estado. De mis diálogos con Inés y Valentina,
he aprendido no solo de su valor para enfrentar y denunciar la violencia de Estado, sino de su análisis profundo que concibe sus experiencias de violencia no como experiencias individuales, sino como parte de una historia colectiva que ha estado marcada por un continuum de violencia hacia los pueblos indígenas. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo mueves? Sí, ahí está. Sí, sí. Bueno, ellas son ambas del estado de Guerrero, el estado que está marcado aquí, y es un estado, inclusive se ha jugado con la metáfora de Guerrero Bronco, porque es un estado muy marcado por, desde los años 70, por movimientos de resistencia, campesinos, pero también político-militares, y donde se ha desarrollado desde hace muchas décadas una guerra sucia contra las organizaciones campesinas. Y esta memoria histórica sobre este continuum está muy presente en los testimonios de ambas y en la manera en que ubican su experiencia personal como parte de este continuum. Esta perspectiva analítica ha estado presente en sus denuncias y en sus demandas de reparaciones comunitarias, que incluyen como un elemento central la desmilitarización de sus regiones. La manera de plantear sus denuncias, sus testimonios y sus discursos a lo largo de estos 10 años de lucha y las reparaciones demandadas ante la Corte Interamericana dan cuenta de la construcción cultural de un sentido de persona en el que lo individual y lo colectivo son mutuamente constitutivos. Una experiencia aparentemente tan individualizada como es la violencia sexual fue vivida y analizada como parte de una violencia histórica hacia ella y hacia sus pueblos. En este sentido, quiero apuntar que los testimonios de ambos, tanto los presentados en la Corte como los desarrollados a lo largo de estos 10 años, son en sí mismos teorizaciones en torno a la construcción del sentido de persona y en torno a la construcción de la historia. Y aunque no es un tema que voy a trabajar hoy aquí, sí creo, y lo insisto mucho en mis cursos, que es importante dejar de buscar la teoría solo en el ámbito de los discursos académicos, que se está teorizando sobre la realidad a partir de muchas estrategias textuales y de muchos espacios de enunciación que muchas veces nos hablan de visiones mucho más complejas del poder, de la historia, de la cultura, y son voces que no se incorporan y no se escuchan en el ámbito académico ni en el ámbito de la docencia. Y creo que estos testimonios de cómo ubican ellas su reflexión sobre la violencia doméstica nos habla mucho de estas otras conceptualizaciones. La claridad política con la que tanto Inés como Valentina han analizado y denunciado sus agresiones sexuales hizo que desde mis prejuicios etnocéntricos dudara por un momento que los documentos que leía, la primera vez que me acerqué al caso a partir de documentos, con sus denuncias realmente se hubieran traducido fielmente sus testimonios del MEPAL español. Cuando leí lo que ellas decían, decía, bueno, ¿serán esto la mediación de los grupos de derechos humanos o son ellas las que están planteando este tipo de demandas? Cuando fui invitada como perito a participar en su denuncia ante la Corte, aún no las conocía personalmente y me preocupaba que los intereses políticos de su organización o los de los organismos de derechos humanos que las representaban se estuvieran anteponiendo a sus propios intereses y que se diera un proceso de revictimización a partir de la denuncia ante la Corte. Si bien es cierto que los diversos casos de denuncia de violencia de género que han sido llevados a la justicia internacional tienden a ser evaluados de manera positiva por las organizaciones feministas a partir de los impactos que han tenido en la jurisprudencia de género y en las políticas públicas, sabemos muy poco de los efectos reales que el proceso de denuncia ha tenido en las mujeres que se han atrevido a confrontar a los poderes estatales y a llevar sus denuncias fuera de los ámbitos nacionales. En el documento más largo hago un análisis de distintas denuncias ante la Corte y cuáles han sido los resultados y cómo las organizaciones feministas han reivindicado estos ámbitos de justicia internacional. Fue esta preocupación la que me llevó a dudar cuando fui invitada a participar como perito en los casos de Inés y Valentina. ¿Eran realmente ellas quienes querían llevar su denuncia a ese tribunal internacional? ¿O eran los organismos de derechos humanos que las apoyaban los que habían presionado para realizar este litigio estratégico?
Con estas interrogantes en mente, llegué por primera vez en marzo del 2009 a Barranca Tecuani, una comunidad mepa de unas 500 personas en el municipio de Ayutla de los Libres en Guerrero, donde conocí a Inés Fernández Ortega, una mujer pequeña con una mirada penetrante y con una fuerza interior que se siente cuando te mira a los ojos. Fue ahí que ella disipó mis dudas diciendo, cito, soy yo que quiero denunciar, para que se haga justicia, para que los guachos es el término que se utiliza en México despectivamente para referirse a los militares, sepan que no se pueden salir con la suya, para que mis hijas y las niñas de la comunidad no vivan con miedo, no vivan lo mismo que yo viví, para que todas las mujeres de la región podamos andar por la montaña sin miedo. Su convicción de que la denuncia era necesaria, no solo para ella, sino para todas las mujeres mepas, me decidió a iniciar un largo caminar que me llevó hasta Lima, Perú, donde el 15 de abril del 2010 participé en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana, con el fin de ilustrar a los jueces sobre el contenido del informe pericial que durante el año anterior elaboré conjuntamente con el etnólogo Héctor Ortiz Elizondo, como parte de los documentos probatorios presentados por los representantes legales. Entre los objetivos del peritaje estaban demostrar que la violencia sexual sufrida por Inés y Valentina había tenido un impacto no solo en ellas y en sus familias, sino también en las mujeres de su comunidad y de su organización. Este proceso me acercó primero a Inés y posteriormente a Valentina y a las mujeres de la organización del pueblo indígena Mepa, de quienes ha aprendido no solo de su valor, sino también de su sentido de solidaridad colectiva y cohesión comunitaria. Aunque el concepto de continuum de militarización es mi concepto como continuum, lo que está presente en los testimonios de ellas todo el tiempo es que mi historia de violencia no es única, es parte de una historia muy larga de violencia hacia mi pueblo. Entonces, había siempre este vínculo de la experiencia propia. Este es Barranca Tecuani, es el poblado donde vive Inés, y son poblados que están dispersos en la sierra, muy, muy pobres. Yo trabajé durante 10 años en el estado de Chiapas, en la región fronteriza, y nunca había estado en Chiapas en comunidades tan pobres como las de la montaña de Guerrero, que no tienen sistema de letrinas, es defecación al aire libre, o sea, son comunidades con mucha precariedad. Y era una gran paradoja porque cuando yo llego a Barranca Tecuani a hacer el peritaje, ellas ya habían empezado el proceso y habían, ahorita voy a contarles un poco el contexto, pero habían recibido amenazas de muerte, había mucha violencia contra ellos. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso medidas cautelares que incluían cámaras de seguridad dentro de la casa, que tomaban imágenes afuera. En medio de la montaña, donde no hay letrinas, ellas tenían unos monitores adentro a un lado del fogón, y las cámaras afuera, pero ellas tenían que ir a agua pasando una montaña. O sea, realmente era muy interesante la brecha cultural entre las visiones que imaginaba la comisión como medidas cautelares, y cada vez que una gallina atravesaba delante de una cámara, sonaba una alarma, y bueno, al final desarticularon todo, porque esto es solo una parte de la anécdota de esta. Pero bueno, después de estas primeras entrevistas en donde ellas reafirmaban la parte de su historia como parte de esa historia a largo aliento, planteo yo que después de estas primeras entrevistas entendí que la necesidad de un peritaje que hablara del impacto comunitario surgió no solo de los representantes legales, sino de la propia Inés, quien desde su inicio de este proceso ha insistido en que su violación es parte de una serie de agresiones contra su pueblo y su organización, y que por lo mismo no puede ser tratada de una manera aislada. Su convicción obligó a sus abogados a justificar ante la Corte la demanda de reparaciones comunitarias ante un caso de violación individual. Estrategia legal que no se había utilizado antes en el ámbito de la Corte Interamericana. Fue la firme decisión de Inés Fernández de utilizar la Corte como un espacio de denuncia para toda una cadena de violencias de la que su violación era solo un eslabón,
lo que hizo necesario elaborar un peritaje antropológico que me dio el privilegio de conocer estas mujeres de las que sigo aprendiendo. Durante 10 años, Inés y Valentina han recorrido los caminos de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero buscando justicia y enfrentándose al racismo y a la misoginia de los funcionarios públicos. En el documento más amplio hablo de sus distintas experiencias con el ámbito de la justicia. Cuando ella llega al Ministerio Público, que es el nivel de justicia local, no tiene traductor, Inés sigue siendo monolingüe en MEPA, Valentina ya aprendió el español, era mucho más joven Valentina. Y cuando ella llega a presentar la denuncia, no hay traductor, y la pasan con un médico para que la revise, y ella no quiere que sea un hombre el que la revise. Y el médico le dice, pues si fueron hombres los que te violaron, ¿por qué te pones tan delicada? ¿Qué importa que te revise yo? Esta es parte de los testimonios que ella da ante la corte. Entonces, bueno, es todo este misoginia y racismo estructural que está en los ámbitos de la justicia. Y después de todo este proceso, ellos deciden declinar la jurisdicción civil porque dicen que porque fueron militares corresponde a la justicia militar hacerse cargo y pasan el caso a la justicia militar. Y en el inter de que el caso se pasa a la justicia militar, las pruebas de semen de la violación se pierden. Entonces, bueno, es toda una serie de irregularidades, ¿no? Durante este viacrucis, ambas mujeres han enfrentado amenazas de muerte, críticas comunitarias, tensiones familiares, que en el caso de Valentina culminaron con el abandono de su esposo, y en el caso de Inés, en el asesinato de su hermano, Lorenzo, quien había sido su principal apoyo durante el proceso de denuncia, quien fue torturado y asesinado por desconocidos después del primer viaje que hicieron ellos a Washington a la Comisión Interamericana. Salir a reclamar justicia implicó para Inés dejar muchas veces a sus hijos a cargo de Noemí, su hija mayor, que era apenas una preadolescente y que tuvo que superar sus miedos para asumir las responsabilidades familiares mientras sus padres viajaban a la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, a Tlapa, a Chilpancingo o a Washington. Valentina, por su parte, tuvo que abandonar su casa, su familia, su milpa, dejar su pueblo en Barranca Bejuco tras diversas amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares vinculados al ejército. En su búsqueda de justicia, ambas mujeres fueron construyendo redes de solidaridad y encontraron aliados que las han acompañado durante esos 9, bueno, ya ahora más de 10 años, como los integrantes de Tlachinola, las Brigadas de Paz, el equipo de Amnistía Internacional. Con algunos de ellos cruzaron fronteras nacionales rumbo a Washington para presentar sus casos primero ante la Comisión Interamericana y llevándolos finalmente a la Corte en el 2010. Las identidades culturales y la historia regional han marcado la manera específica en que ambas mujeres vivieron la violación, así como su posterior búsqueda de justicia. Tanto Valentina como Inés habían empezado a organizarse en torno a sus derechos y los de sus pueblos, y sus violaciones son interpretadas y vividas por ellas y por sus familiares a la luz de una memoria histórica que vincula la presencia del ejército con la violencia y la impunidad que se vive en la región desde los años 70 del siglo pasado, a raíz de la llamada Guerra Sucia. A esta historia se unen las memorias más recientes de una masacre que hubo en 1998 en el poblado del Charco, precisamente en el mismo municipio de donde ellas son, en Ayutla de los Libres, donde tiene las oficinas centrales la organización a la que ellas pertenecen. Es en el marco de esta historia reciente que estas violaciones sexuales y las torturas que han vivido se ubican como parte de una historia de larga duración. El asesinato en febrero del 2008 de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, y también integrante del OPIM, y las amenazas de muerte anónimas que ha sufrido Optilia Eugenio, que es la presidenta de la organización y que ha sido la acompañante y traductora de Inés, también es MEPA, pero ella está escolarizada hasta secundaria y habla muy bien el español. Siguen siéndose vistas como parte de esta memoria histórica. Estos fueron como parte del peritaje. La pregunta que movía el peritaje era cuál había sido el impacto
que la experiencia de Inés había tenido en las mujeres y en los hombres de la comunidad. Porque como una de las demandas centrales que Inés estaba pidiendo, no era solo el encarcelamiento de sus violadores, sino la desmilitarización de la montaña. Y para sacar al ejército de la región, ellas estaban argumentando que esta presencia tenía un impacto colectivo en todas ellas, y había otra serie de reparaciones colectivas que vamos a hablar más adelante, que ella estaba demandando. Entonces, como parte del peritaje, trabajamos con testimonios de toda la familia ampliada de Inés y de las mujeres de su organización, de varias mujeres y hombres de la comunidad. Y el peritaje nos mostró que la violencia sexual se ha vivido como una experiencia que ha afectado a toda la comunidad. Pues para el pueblo Mepa, lo individual y lo colectivo se encuentran estrechamente vinculados, por lo cual las experiencias de violencia que sufre un individuo son vividos como una afrenta a la comunidad en su conjunto, trayendo aparejado un desequilibrio en la estabilidad colectiva. Este desequilibrio se expresó a nivel nosológico, en sucesos que causan dolor y se manifiestan en una enfermedad llamada gamitú o susto, que ha afectado a varias mujeres cercanas a Inés. Solo la justicia y la seguridad de que estos eventos no se van a repetir puede restablecer el equilibrio en la comunidad. Una de las mujeres entrevistadas me decía al respecto: mientras no haya justicia, nuestros espíritus no están tranquilos. Hay mucho miedo. No podemos dormir tranquilas, porque sabemos que si no se castiga lo que hicieron los huachos, lo van a volver a hacer. La falta de justicia nos enferma, nos produce ba yui, y a muchas niñas se han enfermado también de garmitú. El ba yui es la idea de que el espíritu se salió y el cuerpo está cada vez más débil por esa pérdida del espíritu. Reflejo de este sentido comunitario es que la mayoría de las reparaciones del daño solicitadas por ambas ante la corte no son para el beneficio personal, sino que incluyen a niñas y a las mujeres de toda la organización y de la comunidad. Los testimonios y el accionar de estas mujeres nos hablan de experiencias que no son vividas como afrentas personales. La justicia que claman no se limita, como les mencionaba, al encarcelamiento de sus agresores. Incluye la desmilitarización de sus regiones, el alto a la impunidad, reformas que permitan un verdadero acceso a la justicia y la creación de espacios seguros para que sus hijas puedan estudiar. Uno de los temas que se trató y que salió a partir del peritaje es que estas son comunidades dispersas en la montaña y es la cabecera municipal en donde las niñas bajan a estudiar. A partir de la serie de violaciones, muchas niñas no quieren caminar a la cabecera municipal y han sido desescolarizadas. Entonces Inés estaba pidiendo la creación de un albergue escuela en la cabecera municipal como parte de sus reparaciones, para que todas las niñas de la región puedan vivir en el albergue y estudiar. Después, esta petición de reparación se complejizó un poco más y se pidió la creación de un centro de derechos de hombres y mujeres, MEPAS, que estuviera vinculado al albergue escuela. Y bueno, les voy a contar un poco cómo se ha ido avanzando este proceso, que ha sido muy interesante. A lo largo de los 10 años que han transcurrido desde las violaciones de Inés y Valentina, sus caminos se han separado. Valentina optó por dejar la comunidad y la organización tras el abandono de Fidel, su marido, quien sucumbió ante las presiones comunitarias que criticaban a su esposa por haber sido la mujer de los huachos y por haberse atrevido a gritar su desgracia por los cuatro vientos, dice. Sin un hombre que la apoyara, se sintió vulnerable ante la comunidad, que le dio la espalda cuando el presidente municipal de Acatepec amenazó con retirarle el financiamiento de obras públicas si seguían apoyando las denuncias de Valentina. En este contexto, Valentina se sale de la región y por lo tanto deja también la organización. Inés se queda. Y ha sido dos procesos, dos trayectorias muy distintas. Valentina tenía 17 años, Inés era una mujer de 30 cuando sufre la violación. Entonces Valentina sale y entra a las redes de solidaridad internacional, con Amnistía, con las Brigadas de Paz,
Y entonces su espacio de militancia es un espacio de militancia mucho más transnacional, y Nesia, que se queda en la comunidad, y su esposo la apoya con muchas tensiones, pero la apoya en todo el proceso, ha sido parte del proceso en muchos sentidos, y Prisciliano es el nombre del esposo. Y esto hace la configuración de dos tipos de liderazgos, uno mucho más comunitario, muy distintos, pero que en ambos lados han estado construyendo estrategias de reconstrucción del tejido social distintas. Como les decía, Inés optó por permanecer en Barranca Tecuani, a pesar de que, al igual que Valentina, la comunidad la había criticado. En sus testimonios nos cuenta que en un primer momento su comunidad se organizó para expulsar a los militares de las tierras comunales en donde habían acampado. Sin embargo, esta cohesión se ha ido fragmentando con el tiempo por los desacuerdos en cuanto a qué estrategia seguir frente a la amenaza que representa el ejército. En una de sus entrevistas, Inés me decía: antes de la violación, la comunidad estaba unida, pero fue el gobierno y el miedo que nos dividió. Alfonso Morales, uno de los que trabaja para el ejército, les dijo a las mujeres que no había que acusar a los guachos porque nos íbamos a meter en problemas. Y por supuesto, ellas tienen miedo de que les pase lo mismo que a mí. Y por eso es que muchas ya no me quieren apoyar, algunas ya no se quieren organizar. Bueno, eso es para esto. Aquí estoy hablando de parte de las redes transnacionales. Esta es parte de una campaña de las Brigadas de Paz. Las Brigadas de Paz es un grupo internacional que tiene presencia en la zona después de que empiezan las amenazas. Elizabeth Barreda, que es un antropólogo que es la cabeza de un centro de derechos humanos que se llama Tlachinola, y han sido quienes han acompañado el litigio estratégico, y aquí están las tres en la corte. Sin embargo, los vínculos comunitarios de solidaridad de quienes están de acuerdo con el reclamo de justicia de Inés se han podido reconstituir en el espacio colectivo de la OPIM, que es su organización, en el que ellas han encontrado el apoyo de algunas de sus compañeras de Barranca, que algunas de sus compañeras de la comunidad les han negado. Y ella dice: la OPIM es ahora para mí mi familia, es mi comunidad. Ellos han sufrido conmigo por la falta de justicia. Mi organización es mi padre y mi madre. Es acompañada por las otras mujeres de la OPIM que Inés ha retomado su liderazgo local y ha empezado a discutir los términos de la implementación de la sentencia. Desde el principio, cuando ella empieza a decir: bueno, es que yo no quiero solo que pongan a los guachos en la cárcel, sino que lo que nosotros queremos es que el ejército se salga de la montaña, queremos que se cree un albergue, queremos que las niñas puedan estudiar con seguridad, se organizan una serie de talleres con Optilia, que es traductora, Inés, para discutir qué se le va a reclamar, cómo, qué y en qué términos se le va a pedir a la corte como reparaciones. Y desde entonces todo el proceso de litigio se ha hecho a partir de espacios de reflexión colectiva. Bueno, este es uno de los talleres con las mujeres de la OPIM. Fue un taller que ya me tocó acompañar a mí, porque fue explicarles cómo se dio el proceso de la corte y cómo estaban las reparaciones que se estaban dando. A las voces de Inés y Valentina se han unido la de sus compañeros Cuauhtémoc, Andrea y Optilia Eugenio, Fortina Fernández, Orlando Manzanares, que no han dejado de denunciar que la impunidad y la violencia hacia las mujeres es lo que caracteriza a la presente administración. Es en este contexto de impunidad que las voces de estas mujeres claman justicia para todas aquellas mujeres con miedo que han optado por el silencio. Ante los ojos de Inés, hacer justicia no implica meter al soldado violador a la cárcel, sino parar la violencia contra insurgente de la región MEPA, desmilitarizar las comunidades, darle seguridad a las niñas y a los niños para andar por los caminos de la montaña sin ser agredidos, tener un albergue al que puedan llegar todas las niñas que estudian en la cabecera municipal de Ayutla, para que sus hijas no tengan que trabajar como sirvientas en las casas de los patrones mestizos de la cabecera, para que puedan conocer sus derechos y tener un centro para formarse como promotoras de los mismos. Este es un resumen de las relatorías que salieron de los talleres sobre reparaciones. Fue en base a las memorias de estos talleres colectivos que preparamos los documentos que se pedirían, con las reparaciones que se pedirían ante la Corte.
En el trabajo, son otros talleres, en el trabajo que da sustento a esta ponencia, hago una etnografía de la Corte Interamericana a partir de mi participación en el caso de Inés en Lima, Perú, en el 2010. Y analizo el litigio internacional como un espacio de disputa en el que se ponen de manifiesto referentes culturales y relaciones de poder entre todos aquellos actores que participan en el performance legal. En este performance legal participamos no solo las partes involucradas, sino un público amplio que incluía a estudiantes de derecho, integrantes de organizaciones de derechos humanos, mujeres indígenas peruanas que se organizan contra la violencia militar, grupos feministas que luchan contra la violencia. Al volverse itinerante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llevando a todos los países integrantes de la OEA un mensaje de la legalidad continental que se reafirma en estas audiencias. Inicialmente la Corte estaba situada en San José, Costa Rica, pero al convertirse en una Corte itinerante que tiene sus audiencias en distintos lados, las audiencias se han abierto a un público amplio, se tienen que registrar con tiempo, entonces llegan estudiantes. En esta estoy yo con un grupo de mujeres que es una organización de víctimas de la violencia militar en Perú que vinieron a la Corte. Arriba están los integrantes de la Corte y en este lado es el equipo legal. Y parte de lo que analizo en esta etnografía de la Corte es cuestionar mucho esta idea muy prevaleciente, sobre todo en los estudios de antropología jurídica, en que parecería que los espacios comunitarios indígenas están plagados de cultura, mientras que los espacios de la justicia del Estado o la justicia internacional solo tienen derecho. Y no son también rituales culturales. Y lo que yo argumento es que estas prácticas de litigio internacional no son preformas culturales también marcados por el poder, ¿no? Solo la parafernalia de los jueces en todo esto. Y bueno, ahí planteo cómo esta desigualdad, los representantes legales del Estado mexicano llevaron un equipo de unos 30 especialistas, abogados militares, abogados, y llegaron con, español de México llamamos diablitos, que son como carretitas con cajas de expedientes, de documentos, que después supimos que eran, ¿cómo? Sí. Eran los programas de políticas públicas de transversalización de género que se habían hecho en el Estado para demostrar que el Estado sí estaba comprometido con la igualdad de género. Y el equipo legal, por parte de Sejil y de Tlachinola, son los que están ahí, pues eran 8, y bueno, llegaban con sus... esas bolsitas que traen ahí en la mano, ¿no? Llegaban con sus... O sea, había visualmente una diferencia en la manera de presentarse ante la Corte, y un poco como anecdotario, pero que nos habla de estas, de la manera en que impacta esta desigualdad de poder el espacio de litigio. Esto no lo escribo, pero lo comparto. El compañero que iba a llevar el caso por parte, en el caso de Sejil, era una compañera que tenía una experiencia muy larga en litigio, pero en el caso de Tlachinola se eligió un abogado de la montaña de Guerrero, un joven de la montaña que estudió derecho y que se estaba formando como litigante, Vitulfo. Y era su primera vez que iba a tener un litigio internacional. Poco antes de entrar a la Corte se intoxicó y se fue a dar al hospital con vómitos, entonces ya no pudo, o sea, ahí en el momento de entrar a la Corte tuvo que entrar otro de los abogados, ¿no? Y yo le platicaba a Vicky que, bueno, realmente era un performance tan fuerte de poder. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia en Lima, el espacio mismo es un edificio neocolonial, tiene unos leones en la entrada, una doble altura, o sea, todo el espacio del desarrollo del litigio era un espacio muy imponente, ¿no? Esta parafernalia del ritual marcaba la distancia que separaba a los jueces de la audiencia popular que presenciaba el juicio. Las mujeres quechuas, para quienes el caso de Inés hacía eco a sus propias memorias de violencia castrense, fueron testigos silenciosos de un ritual de justicia que poco tenía que ver con la justicia comunitaria en las que muchas de ellas habían participado.
El 30 y el 31 de agosto del 2010, la Corte emitió las sentencias en contra del Estado mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú. El fallo de la Corte fue por sí mismo reparador, pues después de tantos años de espera, reconoció finalmente la legitimidad de las denuncias de Inés y Valentina, así como la responsabilidad del Estado en el uso, cito, de violencia institucional castrense contra la integridad física de sus víctimas. Este reconocimiento de violencia institucional castrense fue un logro político muy importante, porque la apuesta que el Estado mexicano hacía, ya aquí no abordó esto, pero cómo se dio el litigio, es que ellos querían plantearlo como un problema de... aceptaban y reconocieron públicamente la falta de acceso a la justicia por no haber tenido traductor, por el problema del médico, eso también lo aceptaron. Entonces veían esto más bien como una falta de ineficacia de las instituciones del Estado y lo reconocieron como tal. Pero no reconocían que el ejército hubiera ejercido una violencia y menos como parte de una práctica institucional. Entonces, la sentencia de la Corte fue un golpe muy fuerte en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que se vive actualmente en México, que ha justificado la militarización del país. Las sentencias mismas y los actos de reconocimiento de responsabilidades del Estado mexicano, llevados a cabo para el caso de Valentina en diciembre del 2011 y para el caso de Inés en marzo del 2012, han representado un triunfo político y moral para ambas dirigentes indígenas, concediéndoles la razón histórica y probando la veracidad de sus denuncias tantas veces desvirtuadas por los operadores de la justicia civil y militar. Como parte de las reparaciones que la Corte exigía, estaba el reconocimiento público de responsabilidades del Estado. En el caso de Inés, este reconocimiento se llevó a cabo en un museo, el Museo de la Memoria Histórica, en la Ciudad de México, y fue el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el que se disculpó públicamente con ella. Y bueno, fue un evento muy emotivo, con la presencia de muchas ONGs de derechos humanos, estaba su hija y su madre arriba y teníamos traducción simultánea. En el caso de Inés dijo, yo no voy a la Ciudad de México, él tiene que venir aquí, y quiero que pida disculpas en la cabecera municipal. Y realmente fue un evento muy, muy fuerte, porque es una zona paramilitarizada, no solo militarizada. Entonces estaba llena la Plaza del Pueblo y bueno, estaban gentes que vinieron de muchas organizaciones sociales, las gentes que luchan contra la presa de La Parota, los compañeros de Atenco, estaba la plaza llena, pero también había paramilitares entre ellos. Entonces cuando se hace el procedimiento de pedida pública, ella habló en MEPA y había un traductor que nos traducía por bocinas. Allá fue al revés, fue todo en español y a ella le traducían, a Valentina le tradujeron con equipo. Y acá fue todo en MEPA y nos traducían con audífonos. Y cuando ella habla, esto ya no lo tengo aquí, pero hay otro trabajo donde hablamos, su discurso fue un discurso muy fuerte, pero ella dice, es que ¿cómo puedo creer que se están disculpando? Si los militares y los paramilitares que me violaron y mataron a mi hermano están aquí. No crean que andan vestidos de militares. Ahorita están sentados entre ustedes. Y los que estábamos sentados ahí, bueno, volteábamos a ver para todos lados, ¿no? Pero como eso lo decía un traductor por unas bocinas, fue una experiencia muy imponente, porque decían, ellos siguen aquí, están entre ustedes. Entonces ella le decía, bueno, no te creo que estés arrepentido, no te creo tu disculpa, porque no está cambiando nada en este contexto, ¿no? Fue un evento muy fuerte. Las lecciones que Inés y Valentina nos han dado a todos los que hemos acompañado el proceso, incluyendo sus abogados y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sientan un precedente en la forma de entender la violencia sexual, no solo como violación de derechos sexuales y reproductivos, que era la manera, en los casos que yo analizo antes, era la manera en que se había manejado siempre, violaciones sexuales como violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, y violaciones a los derechos humanos en un sentido más amplio, sino también como una violación a los derechos colectivos de hombres y mujeres indígenas, a su derecho a la autodeterminación y a su derecho a la autonomía.
la preocupación de Inés por incluir a todas las mujeres de su organización como beneficiarias de la sentencia de la Corte sentó un precedente en el litigio internacional, pues por primera vez se reconoció que la afectación a un individuo, en este caso la violación sexual a Inés y a Valentina, puede afectar a toda su comunidad cuando el contexto cultural de esta persona es tomado en cuenta para entender la manera en que se vive la violencia de género y se imagina la justicia. A pesar de que el Estado mexicano no ha cumplido plenamente con la sentencia, apenas hace 2 meses que fueron capturados algunos de los 4 de los violadores que participaron, porque fue una violación en la que tuvieron unos participación directa y otros indirecta porque estuvieron alrededor de ellos. Y como parte de las reparaciones había también reparaciones económicas que se les daban a Inés y a Valentina tratando de compensar la afectación moral. Y cuando a Inés le quisieron dar el dinero, Inés dijo, no, yo no quiero dinero hasta que no se hagan las reparaciones comunitarias, yo no acepto un quinto por parte del Estado. Y estamos hablando de comunidades muy, muy pobres, ¿no? Para las que este recurso económico en ese momento era muy fuerte, y ella no quiso aceptar el cheque hasta que estuvieran todas las reparaciones cumplidas, ¿no? Es importante señalar que el proceso posterior a la audiencia de la Corte le ha permitido a Inés y a las mujeres integrantes de la OPIM reunirse y reflexionar colectivamente sobre las raíces de la violencia que han afectado sus vidas y las de sus hijas, y sobre las estrategias necesarias para desarticular esta violencia. Valentina, por su parte, ha establecido diálogos con otras mujeres víctimas de violencia estatal, como son las mujeres violadas por policías judiciales en Atenco y por militares en Altamirano, Chiapas. Las voces de Inés y Valentina se han multiplicado en las voces de mujeres de su organización, quienes han llevado sus experiencias a Washington, a España, a Cuetzalan, a Puebla, a la Policía Comunitaria de Guerrero, a Tlaxcala, en los que han denunciado el uso de la violencia sexual como forma de tortura y el impacto de la militarización en la montaña y en la costa chica de Guerrero. Algo que quiero señalar, que desarrollo más en el trabajo grande, es que generalmente cuando hablamos del impacto de los discursos globales y de, por ejemplo, el concepto de vernaculización de los derechos humanos, pocas veces analizamos el sentido contrario. ¿Cómo son estos conocimientos locales impactan a los discursos globales? Y para mí esta sentencia de la Corte es muy interesante en este sentido, porque fue esta lucha por traer la importancia de lo comunitario al litigio internacional que obligó a la Corte a cambiar un poco la manera de entender la violencia sexual. Y quiero plantear que esta mujer, la juez McCulley, que es de Jamaica, jugó un papel muy importante en el proceso, porque había mucha resistencia por parte de los jueces de cómo entender las reparaciones comunitarias. Y en ese sentido también creo que es importante reconocer que la participación de ciertos juristas progresistas en estos ámbitos de derecho internacional hacen una diferencia. La manera en que la juez McCulley interpeló a los representantes del Estado mexicano fue interesantísimo, ¿no? Fue una desarticulación de los argumentos de la apropiación, porque esta cuestión de llevar tantos documentos sobre la transversalización de género es toda esta neoliberalización de la agenda feminista, que ahora lo políticamente correcto es hablar de transversalización de género. Entonces la juez McCulley realmente los confrontó y enfrentó parte de esto, y bueno, desde una visión a lo mejor demasiado optimista, yo quisiera decir que también el impacto de estos saberes locales en los ámbitos internacionales es algo que es necesario de analizar. No es solo la localización, no es solo la localización de los saberes globales, sino también cómo, cuando hay procesos organizativos más amplios, es posible lograr que estas articulaciones tengan otros impactos, ¿no? Es gracias al esfuerzo y al valor para reclamar justicia de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, que junto con Tita Redilla, que es la hija del dirigente campesino asesinado en la Guerra Sucia,
es que se logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra del Estado mexicano, obligándolo a modificar el Código de Justicia Militar, consiguiendo limitar la jurisdicción castrense. Esto fue también producto del caso y fue muy importante. A partir de estos tres casos, de los de ellos dos y el de la Guerra Sucia, que también es en Guerrero, es que aquellos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército no pueden ser juzgados por la justicia militar. Entonces esto creó un debate muy fuerte y también una lucha de poder por parte de las fuerzas castrenses en México, que un poco sintieron que su participación en la guerra contra el narcotráfico, etcétera, les daba ciertos privilegios, y esta limitación de la jurisdicción castrense la vieron como una traición, ¿no?, a su compromiso en la guerra contra el narcotráfico. También un poco como anecdotario, cuando yo hablaba con los abogados de Tlachinola, decía, no, me costaba entender que si poner a cuatro militares en la cárcel, que fueron soldados rasos, hubiera sido más fácil para el Estado mexicano que haber sido llevado ante esta corte en este proceso tan largo, ¿por qué no lo hicieron? ¿No? ¿Por qué se tardaron tanto? Yo un poco el análisis político que ellos decían es que no eran esos cuatro militares. Era finalmente enfrentar al ejército en un momento en el que pues toda la estrategia militar mexicana de la guerra contra el narco estaba apostada en el ejército. Entonces era quitarle privilegios. Finalmente el permitir estas violaciones son como los trofeos de lucha que el ejército tenía, ¿no? Entonces era enfrentar un poder militar en ese sentido, ¿no? Y bueno, parte de la sentencia fue limitar a partir de estos casos históricos, como les decía, tiene que pasar a la justicia civil. En el actual contexto de militarización en nombre de la guerra contra el narcotráfico, resulta fundamental que los militares no se puedan ocultar con sus redes de complicidades las violaciones a los derechos humanos. Todas las mujeres mexicanas les debemos este logro a Inés, a Valentina, a Tita. Este cambio es uno de los resultados de los esfuerzos y de los riesgos que tomaron cuando decidieron denunciar. No me corresponde amar el impacto negativo o positivo que han tenido en la vida de Inés y Valentina la decisión de denunciar. Solo ellas saben si los riesgos que han vivido, los abandonos, los miedos, las amenazas, las pérdidas, se han visto compensadas por la sentencia de la Corte. Por ese les extiendo mis más sinceras disculpas, pronunciado por el secretario de Gobernación, y por la convicción de que su voz se ha convertido en la voz de otras mujeres silenciadas. Solo ellas saben lo que está en su corazón, como dice. Pero por lo que he logrado conocerla, sé que esta respuesta no sería sencilla. El contexto de militarización y paramilitarización que denunció Inés Fernández en el acto de reconocimiento del 16 de marzo, del que les hablaba hace rato, se ha profundizado. En febrero pasado, 200 efectivos del ejército mexicano entraron nuevamente a Barranca Tecuani sin pedir ningún permiso a las autoridades comunitarias, sembrando el miedo y la inseguridad entre los pobladores de la región. La formación a partir del año pasado de grupos de autodefensa en Ayutla de los Libres, coordinados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, ha venido a complicar más el panorama político, pues los dirigentes de la OPIM han denunciado que estos grupos han sido infiltrados por los paramilitares responsables del asesinato del hermano de Inés. Si bien reconocen que la ineficacia de las fuerzas de seguridad del Estado y en muchos casos su complicidad con el crimen organizado, su postura ante estos grupos de su postura ante los grupos de autodefensa ha sido de profunda desconfianza y en algunos casos de rechazo. En este contexto de militarización y paramilitarización, avanzar con la construcción del Centro Comunitario de Derechos del Pueblo MEPA ha sido un reto. Ya se ha logrado comprar el terreno en Ayutla de los Libres, se realizó la ceremonia simbólica de la instalación de la primera piedra y se ha hecho un trabajo de planeación colectivo para elaboración de un programa integral por parte de las mujeres. Sin embargo, las faltas de condiciones de seguridad han interrumpido este trabajo. Como parte de las reparaciones colectivas, ellas planteaban la construcción de un centro de derechos humanos de hombres y mujeres MEPAS.
el Estado mexicano les ofreció crear un centro de, se llama los Capimis, creo, que es un modelo de centros de lucha contra la violencia doméstica que ya existe a nivel nacional, en los que hay una psicóloga, una abogada, es todo un modelo ya muy establecido, y ellos rechazaron el modelo y volvieron a poner en el centro: no podemos ver los derechos de las mujeres al marco de los derechos de los pueblos, queremos un centro de derechos de hombres y mujeres, MEPAS. Y me tocó acompañarlas en el proceso de conocer varias experiencias de modelos alternativos de lucha contra la justicia. Y bueno, era una propuesta súper interesante la que se estaba armando, porque la idea era crear el centro de derechos y crear una serie de cabañas en vez de un albergue con todas las niñas, en donde familias MEPAS pudieran hacerse cargo de las niñas que bajaban de la montaña a estudiar, y que estos centros, de estas como aldea familiar, pudiera estar vinculada al Centro de Derechos de las Mujeres. Y es un proyecto en el que se trabajó colectivamente durante mucho tiempo, pero la situación de seguridad está siendo muy difícil el modelo. Y algo que quiero enfatizar, y hoy lo comentaba con Elida en la mañana, es que el uso de la sentencia como una herramienta para reflexionar, para difundirla, todo esto ha sido posible porque ha sido acompañado de un proceso de construcción de tejido social colectivo. No es una que se presentó y llegaron y la sentencia se logró. O sea, la sentencia en sí misma, sin una presión más amplia para lograr su implementación, hubiera tenido evidentemente otras consecuencias, como ha pasado con otras sentencias de la Corte que no se lograron. Y bueno, solo quiero terminar diciendo que si el uso de la violencia sexual como forma de tortura tenía como propósito aterrorizar y desmovilizar a las mujeres, es evidente que los poderes oscuros que están detrás de las estrategias contra insurgentes no tomaron en cuenta el valor y la solidaridad comunitaria de las mujeres de la OPIM. Más que acabar con dos dirigentes indígenas, lo que vemos es el surgimiento de nuevas defensoras de los derechos de sus pueblos, que al igual que Inés y Valentina, levantan sus voces no para denunciar una experiencia de violencia personal, sino para demandar justicia para todas las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, los hombres, los ancianos, que están viendo su vida afectada por la militarización y la violencia de las fuerzas de seguridad. Bueno, para comenzar quiero agradecer al profesor Boaventura y a Aida por haberme invitado a comentar este caso que es tan importante y que tiene tantas aristas acerca de las cuales debatir, reflexionar y analizar. Obviamente, por una cuestión de tiempo, voy a limitar mi intervención y me voy a centrar solo en algunos aspectos de los cuales Aida ya ha hablado, pero que sin embargo considero que son relevantes para comprender y analizar el caso. En primer lugar, el contexto de violencia estructural que constituye el escenario en el cual se produjeron los hechos que Aida analiza. Es un contexto de pobreza, de marginalidad, de exclusión, de un alto nivel de analfabetismo y de monolingüismo de las mujeres indígenas más que de los hombres indígenas. Entre ellas, monolingüismo de las mujeres involucradas en el caso, como Aida ya expuso. Y, por otro lado, también sobre lo que ella ha acentuado tanto, el contexto de militarización de la zona. O sea, creo justamente que poner atención en el contexto es poner atención en algo que autores como Sally Merry señalan acerca de la necesidad que tenemos de comprender la violencia contra las mujeres en el contexto social y cultural en el que tiene lugar, entendiendo que la violencia es un asalto a la dignidad y al valor de una persona. Pero, obviamente, este caso no es un caso de violencia cometida por la pareja sentimental de estas mujeres, que sería una violencia diferente, podemos decir.
sino que es una violencia que ha sido cometida por militares que estaban armados, que estaban en funciones y que además actuaban en grupo. Obviamente estos militares representan al Estado, con lo que el Estado simboliza de poder y de dominación. Es aquí donde vemos funcionando los mecanismos del colonialismo que inferioriza a los otros, en este caso a las mujeres y los indígenas, considerando a las mujeres como mercancía y usando sus cuerpos como una forma de dominación y de sometimiento. Y esto es algo que sabemos que en diferentes guerras y diferentes enfrentamientos armados se ha utilizado la violación de la mujer de los otros como una manera de humillar y de someter. En este contexto creo que tenemos que considerar la violencia, que la violencia estructural de la cual someramente hemos hablado incrementa la vulnerabilidad de los hombres y de las mujeres indígenas, especialmente de las mujeres. A pesar de esta vulnerabilidad acentuada, Inés y Valentina denunciaron y comenzaron un largo camino que las llevó a transitar por diferentes niveles de administración de justicia estatal, como decía Ida, comenzando por las instituciones de administración de justicia en el municipio donde ellas viven y luego ascendiendo en los distintos niveles, en los cuales solo encontraron racismo, discriminación y falta de atención oportuna. No me voy a detener en caracterizar más de lo que ella ya hizo la cuestión de la administración de justicia en el interior del país. Pero sí quiero mencionar que, y acá hablando ya más en general, saliendo del estado de Guerrero, observaciones que hemos hecho en investigaciones, que cuando se observan las interacciones que tienen lugar en el ejercicio de la justicia estatal, un observador, como puede ser nosotras las investigadoras, constatamos la violencia simbólica que se lleva a cabo sobre los usuarios del derecho que acuden a las instituciones de justicia. En forma particular, cuando los usuarios del derecho son mujeres indígenas, quienes suelen ser discriminadas por los funcionarios judiciales en función de su género y de su pertenencia étnica. En estos espacios, como ya lo han planteado autores y autoras en la antropología jurídica, en estos espacios judiciales se reproduce la hegemonía del Estado, así como jerarquías de clase y de género, a través de las acciones y de los procedimientos judiciales que llevan a cabo los funcionarios del Estado. Por ejemplo, casos que hemos documentado en diferentes regiones de México y que ha ocurrido con Inés y Valentina, como desalentar los reclamos de las mujeres, no brindando atención oportuna, no haciendo caso de lo que ellas solicitan, no atendiendo sus reclamos, etc. Me parece que uno de los ejes centrales de las investigaciones que se han realizado en México para comprender cómo interactúan el género y el derecho tiene que realizarse en contextos social y culturalmente situados, procurando analizar los procesos activos por los cuales se crea género en el derecho. Y uno de estos procesos implica justamente destacar las ideologías y las prácticas de los operadores del derecho o de las personas que tienen a su cargo atender a los usuarios del derecho, como el ejemplo que nos ponía Aida de cuando el médico le respondió a Inés que por qué no se dejaba revisar por un hombre si había sido violada por hombres. En nuestras investigaciones, cuando hemos estudiado un poco estas cuestiones, hemos pretendido además articular las variables de género y derecho con las variables de etnia y de clase, entre otras, para abordar las particularidades de las mujeres indígenas ante la justicia.
Y aparece con cierta frecuencia que las mujeres indígenas acuden al derecho, a pesar de todos estos límites que estamos hablando, acuden a las instituciones de justicia estatal para presentar sus quejas y sus agravios. Sin embargo, la distancia que existe entre las leyes, porque en México tenemos leyes sobre la equidad de género, tenemos leyes contra la violencia contra las mujeres, tenemos programas de transversalidad de género, como decía Ida, etcétera, etcétera. Todo eso está, existe, efectivamente. El problema es qué ocurre en la práctica. ¿Cuáles son las prácticas con respecto a las situaciones de violencia contra las mujeres? Y esta distancia que hay entre las leyes y las prácticas ha mostrado que siguen persistiendo las ideologías patriarcales de género en los operadores del derecho. Ya hablemos ya sea del derecho indígena o hablemos del derecho del Estado. Lo cual, en el caso del derecho del Estado aunado al racismo, obviamente puede incidir en la manera en que un caso es analizado, juzgado y que se aplican las normas legales. Y creo que esta generalización que estoy haciendo sobre cosas que hemos visto en distintas regiones de México puede ser aplicable al caso de Inés y de Valentina cuando acudieron a las instituciones de justicia en México. Entonces, a pesar de la incidencia de la violencia que en los hechos existe contra las mujeres, cuando éstas acuden a denunciar los hechos, por lo general no se les da mayor importancia y no se les da demasiada relevancia a sus quejas. Aún teniendo en cuenta todas estas limitaciones, vemos que Inés y Valentina continuaron luchando en su esfuerzo por llevar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gran pregunta aquí que yo me hago es ¿cómo lo lograron? O sea, ¿cómo superaron todos estos obstáculos? Y quiero mencionar, por un lado, y acá me baso fundamentalmente en los documentos que ha escrito Aida, el peritaje que hizo con Héctor Ortiz, la sentencia del caso de Inés que he podido revisar rápidamente. Lo que me parece importante destacar es que ellas ya tenían un marco de conocimiento y de activismo en relación con el tema de los derechos humanos. Y tenían, de alguna manera, una conciencia legal que las llevó a reclamar por sus derechos. En este caso, entendiendo conciencia legal como la manera en que la gente utiliza y usa el derecho, según Lazarus Platt. Ahora bien, siguiendo a Merry en su libro sobre derechos humanos y violencia de género, donde ella analiza la problemática de los derechos humanos y las sesiones de Naciones Unidas para producir documentos sobre acerca del tema de la violencia contra las mujeres, siguiendo a Merry, vemos que el marco de los derechos, la utilización del marco de los derechos, crea nuevas subjetividades en los sujetos. Merry sostiene que este marco de los derechos añade una nueva dimensión en la forma en que los individuos piensan sus problemas, de manera que los individuos llegan a usar sus discursos desde una doble subjetividad. Por un lado, como poseedores de derechos, y por otro lado, como miembros de la colectividad o grupo. Esto significa que el sentido de pertenencia a la comunidad no se desplaza por el hecho de utilizar el lenguaje de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el caso de las demandas de género que realizan las mujeres indígenas organizadas que pertenecen a organizaciones indígenas, que es otro tema que Aida también ha trabajado, las cuales, al mismo tiempo que realizan demandas por sus derechos humanos y derechos de género, también se sienten miembros de los pueblos indígenas
y hacen demandas por sus derechos colectivos como miembros de los pueblos indígenas. Pero entonces el hecho de este doble discurso, esta doble subjetividad que genera el discurso de los derechos humanos, creo que de alguna manera estuvo también funcionando, operó en el caso de Inés y Valentina. Ahora, hay que tener en cuenta, y esto es importante y lo dice Aida y Héctor, lo dicen en el peritaje, tener en cuenta que el recurso al derecho afecta a las personas y a los miembros de la comunidad en que viven, obviamente. Pero sin embargo, sabemos también que los hombres y las mujeres utilizan el derecho de manera diferente. Y esto es algo ya que Laura Nader, cuando estudió en Oaxaca en los años 50 en México, ya lo había planteado. Y por lo tanto, hombres y mujeres utilizan el derecho de manera diferente y el derecho tiene un impacto diferente en hombres y en mujeres. Y obviamente el impacto y el tipo de impacto que se genera, todo esto se encuentra relacionado con la experiencia individual de cada persona, con el contexto cultural, etcétera, etcétera, y con la historia, como hacía referencia Aida. Más adelante voy a hablar un poquito más de este diferente impacto. Entonces, por un lado, esta cuestión de la importancia del contexto y de la violencia estructural. Por otro lado, otro tema que me parece importante que resalta en este caso es el de los discursos de los derechos y la interacción de lo local con lo transnacional. Aquí también, en este tema, también retomo a Merri, quien plantea que existe una tensión que es absolutamente inevitable entre los principios generales de los derechos humanos y las situaciones particulares, los contextos locales en los cuales esos derechos humanos son violados, digamos así. De esta manera, el derecho de los derechos humanos, según esta autora, se basa en estándares universales que apelan al individualismo, a la autonomía, a la libertad de elección, a la integridad corporal, a la igualdad. Pero esto no siempre guarda correspondencia sobre lo que en las comunidades y en los grupos locales se considera como cuál es el sentido de justicia y cuál es la cosmovisión en la cual ese sentido de justicia está inserto. Y creo que también esto se aplica para el caso de la concepción de justicia y de la concepción de dignidad humana que aparece en los casos que Aida está analizando. Me parece que es aquí, en el centro de esta tensión entre la universalidad de los derechos humanos y las concepciones locales, que es en esta tensión donde se explican en buena medida, no sé exactamente en cuál medida, pero en buena medida, cuáles son las diferentes reacciones que hubo en las comunidades de las mujeres afectadas a sus persistentes denuncias por obtener una reparación ante el agravio. Porque hubo reacciones en las dos comunidades que oscilaron desde el apoyo solidario hasta el rechazo, la incomprensión, el miedo, etcétera, etcétera. Creo también que otro elemento importante para entender cómo fue que ellas lograron llegar a la Corte Interamericana es destacar la importancia, que ya lo ha destacado Aida, que tuvieron las ONG, los grupos de derechos humanos, las organizaciones indígenas, que actuaron como intermediarios culturales para relacionar, y esto es muy importante, para relacionar el lenguaje internacional de los derechos humanos con el contexto local en que ocurrieron los agravios. Digamos, de alguna manera, para hacer una traducción intercultural entre lo que está planteando el lenguaje internacional de los derechos humanos y las concepciones de justicia de las agraviadas y del medio. Estos casos
estos agravios que sufrieron las mujeres, que transitaron por todos los niveles jurídicos. Pero la Corte, hay que tener en cuenta que la Corte, y ya lo señaló Aida también, en la Corte, como en las sesiones de la ONU que estudió Merri, es un espacio donde se expresa una cultura de los derechos humanos. O sea, como Aida decía, no es un espacio neutro, sino que es una cultura de los derechos humanos. Y entonces me pregunto y nos preguntamos, ¿cómo conciben desde la visión de los jueces lo que son las prácticas culturales de los pueblos indígenas? Yo no sé cuál es su concepción acerca de cómo ellos conciben a los pueblos indígenas, pero es una pregunta que en todo caso conviene hacerse, como así se lo hizo Merri en cuanto a cómo se concibe a las diferentes culturas desde las sesiones que tienen lugar en Naciones Unidas. Por ejemplo, si hay una concepción evolucionista sobre las culturas indígenas y los pueblos indígenas que los ligue a un estado de inferioridad con respecto a lo que es el desarrollo de la modernidad, etcétera, etcétera. No tengo elementos para responder esta pregunta, pero después de leer todo este material es una pregunta que me hago. Pero sin embargo, aunque no puedo responder la pregunta, quiero destacar la importancia que veo en la sentencia de que emitieron los jueces de la Corte Interamericana en el caso de Inés. La verdad es que cuando la terminé de imprimir y vi la sentencia completa, quedé impresionada, porque es una larga sentencia de 103 páginas, la cual se desarrolla en términos estrictamente jurídicos, apegada al derecho internacional de los derechos humanos y citando numerosísimos casos de antecedentes de juicios que se han llevado anteriormente que aplican o no aplican en los diferentes aspectos que se van analizando del caso. Yo creo que en esta sentencia, como ya lo dijo Aida también, se manifiesta la sensibilidad de los jueces que emitieron una sentencia que reconoce la afectación de derechos a Inés y la violación de derechos por parte del Estado mexicano. Este se convierte efectivamente en el único caso de litigio interamericano donde se otorgan reparaciones individuales y colectivas en un caso de violencia individual, de violación individual de derechos humanos. De esta manera, con esta sentencia se está reconociendo la afectación al tejido social y la importancia que tiene el individuo en la comunidad y que tiene la comunidad para el individuo. Yo destaco esta relevancia que veo de esta sentencia para la lucha de los pueblos indígenas de América Latina por el reconocimiento de sus derechos. Por otro lado, otro tema que me parece importante destacar, aunque sea muy someramente, es el tema que se plantea en el peritaje que ellos realizaron acerca de cómo la violación afectó a Inés y a la comunidad. No me voy a extender sobre lo que Aida explica en su texto y lo que ella ya habló sobre el peritaje y sobre el impacto en los miembros de la comunidad. Que señalando el vínculo de lo personal con lo comunitario. Y el hecho de que esta agresión se inserta en un conjunto de concepciones sobre lo que es la persona, la violencia y la justicia. Pero yo quiero destacar una dimensión que me parece relevante. Y esto se refiere a cómo la violación afecta el honor de una mujer, el honor de su compañero y el de la familia en cuestión, sobre todo en estas sociedades rurales. Tener en cuenta que son comunidades donde la sexualidad de las mujeres es objeto de atención y de control porque afecta la honorabilidad familiar. Entonces, si volvemos al tema del diferente impacto que tuvo la violación en los hombres y mujeres de la familia y de la comunidad,
Yo quiero destacar un argumento que fue presentado por los intermediarios culturales de Inés, los abogados y los representantes de la ONG de Inés, acerca de que la violación de Inés, esto lo presentaron ante la corte, diciendo que la violación de Inés afectó su derecho a la honra y a la dignidad, así como el honor del marido, el cual apareció ante la comunidad como un hombre que no supo proteger a su mujer y a su familia. Y de hecho, en los distintos documentos aparece esto de el menosprecio y las humillaciones de la comunidad hacia las mujeres violadas, diciendo que ya eran mujeres de los guachos, o sea, mujeres de los militares. Obviamente, esto se inserta dentro de una concepción de roles de género, y sin conocer a fondo el caso, yo personalmente, creo que es posible que esta cuestión de defender la reputación y el honor familiar pudiera ser una de las dimensiones que motivaron a Inés y que le dieron fuerza para continuar con su reclamo de justicia. Dadas las características del caso, sobre todo que fue violación por militares y la publicidad que tuvieron los hechos, la reparación moral sobre este punto solo podría hacerse con un reconocimiento público de culpa por parte del Estado mexicano. O sea, el honor se perdió ante la sociedad, el honor debía restituirse ante la sociedad, no con una disculpa individual. Bueno, sabemos, por otro lado, que las mujeres usan el derecho para proteger sus intereses, reclamar derechos a la tierra, negociar roles conyugales, etc. Y creo que acá, en el caso de estas mujeres, que se inserta dentro de esta tendencia más amplia de mujeres indígenas usando el derecho, también una de las cuestiones importantes que se expresan es la agencia femenina al acudir al derecho. Por último, quiero decir que algunos autores han planteado que el derecho tiene un carácter dual, o sea que por un lado ejerce formas de dominación a través de las maneras de sancionar, de castigar, de la capacidad coercitiva, así como imponiendo normatividades, conceptos y categorías jurídicas. Hay autores que hablan del derecho como dominación y resistencia en este mismo sentido. Pero el derecho, como bien lo muestra este caso, también puede llegar a convertirse en un medio, en ciertas situaciones, para desahogar reclamos y agravios y resistir ciertas formas de dominación. En esta dimensión reparadora de la justicia, cuando el derecho puede llegar a significar una manera de resistir dominación, las mujeres indígenas encuentran una vía para exigir derechos y negociar sus relaciones sociales en un flujo continuo en el cual redefinen sus subjetividades, sus roles y sus identidades de género. Pero el derecho, a su vez, también es moldeado por las prácticas de los usuarios, quienes son los que acuden a las instituciones de justicia para presentar sus quejas y agravios. En el caso de Inés y Valentina, y especialmente en el caso de Inés, cuya sentencia tuve la oportunidad de revisar, quiero destacar que el reconocimiento que se hizo en la sentencia de la Corte de la reparación comunitaria, de la cual ya ha hablado Aida, y el planteamiento de que las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares deben pasar a la jurisdicción civil, es uno de los grandes aportes que tiene este caso en el litigio internacional para moldear las prácticas y los procedimientos del derecho del Estado, mostrando alguna de las posibilidades y de las eficacias que puede tener el recurrir a la justicia internacional. Muchas gracias.